cada temporada de vacaciones mi mamá nos traía aquí, ¿no? Y eso era ayudar a mis abuelos a pastorear y todo eso. Pues sí, aprendí, así que yo tampoco veo que ha cambiado. We traveled to the community of Cayeta, Tanya's homeland, to visit her grandmother. She inspires cultural strength and perseverance. Reconnecting with her is the secret behind Tanya's strong identity. Entonces yo también así como que he ido revisando mi propia identidad a partir de mi abuelita, ¿no? Mi abuelo, mi abuelita, mi tía Delfina, que muy pocas veces ellos han salido a la ciudad. Her grandmother's worst fear is similar to that of all indigenous communities, that the migration from homelands to urban settings leaves no one to continue our people's way of life. Ella de antes me dijo, si yo me voy, ¿quién ya vendrá? Tú vendrás, me dice. Sí, le digo, yo voy a venir aquí, voy a plantar una bandera. Y le dije, voy a plantar una bandera aquí para decir que yo voy a estar aquí. Ay, se ríe mi abuelita, ¿no? Pero yo creo que entre esa risa, a lo mejor ella tiene esperanza en que todavía algunas de sus nietas vamos a venir aquí. Logremos la felicidad, o sea, esa plenitud de vida de la forma como yo lo siento, ¿no? Es siendo felices, o sea, yo, por ejemplo, no me gusta el poder. No quiero estar ahí. A veces siento que me saca de mí misma, de mi forma de ser, con esa sencillez que siempre ha sido mi familia, mis abuelos. Sí, yo tengo varias como la abuela. Y más a leche. Chiri. Con porque mi Ramsa, mi abuela, está de las flores. Todos estamos alegres. Sí, está bien bonito. La guitarra. Times have changed for the indigenous people of Peru. The balance between those living in rural areas is losing out to urban migration. Tanya moved to Lima to study. Others seek employment, looking to generate income to send back to their families. Here in Lima, the indigenous are called migrants. In spite of making up almost half of the overall population, the indigenous people, it would appear, are invisible, seen as unequal in their own homeland. Y es un choque muy fuerte porque luego, pues, o sea, si tú no tienes fuerte esa identidad, te dejas jalar como una corriente. Entonces empiezas a adquirir como costumbres, formas de ser muy diferente con las que saliste, ¿no? He pasado también por experiencias así muy marcados, en donde me he sentido muy mal, ¿no? O sea, te ves así como menos, pues, ¿no? Tú dices, o sea, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Por qué? ¿Por qué la gente te ve diferente o por qué sienten que no puedes ser igual, ¿no? Tanya arrived in Lima with a strong identity, an identity imposed at a young age by her grandmother. Perhaps that's why this form of cultural and identity discrimination enrages her and Quechua women across Peru. Ojalá que hoy día sea mi día de suerte. Sí, pis. Racism and prejudice reached new limits with La Paisana Jacinta, a caricature of an Andean woman that was featured in a long-running primetime Peruvian television program. I don't understand and I can already tell it's stupid. En realidad es un fenómeno que se llama La Paisana Jacinta, que es la caricaturización de mala manera de la mujer andina, ¿no? De la mujer indígena, quechua principalmente. Y tiene un altísimo rating en el canal de Señal Abierta. Darcila Rivera paid for her education by working as a maid, learning to speak Spanish at age 18. She founded Chirapac to help Quechua children orphaned from the conflict in the 80s, which has now become a leading agency for the rights of indigenous women. Tanya works here,
and together they fought to take La Paisana Jacinta off the air. To do so, they had to confront the general population's perception of indigenous people. La visión que tiene la sociedad peruana de ver a las mujeres indígenas en una imagen totalmente degradada, ridícula y sucia, ¿no? O sea, las condiciones exteriores contra las que luchamos en un espacio donde en realidad debería revalorarse y debería respetarse los derechos de las personas. ¿Por qué es que tiene tanto rating o por qué se oponen a quitar el programa? Nos dicen, bueno, si las indígenas son así, las campesinas que vienen de las comunidades son así. Entonces, es como validar una situación, pero de una forma que no es aceptable para nosotras, ¿no? Los chistes, las bromas, todo se da en relación a los defectos de las otras personas. Entonces, casi está legitimado hacer esto. Entonces, es el sistema educativo que tiene que cambiar con un contenido más humanista y de respeto a las diferencias. The program airs with little regard for the psychological impact it may have on Quechua women and contradicts everything about my memory of Tania's grandmother. Yo creo que hace falta tener políticas públicas que ayuden a hermanos indígenas, o sea, de procedencia andina, quechua, amazónica, a no perder su identidad y no perder su idioma y más bien a sentirse parte de esta gran ciudad como son, como realmente son. Against all odds, Tania's identity and connection to her culture remain strong. Her future is driven by a desire to reinstill pride in her people and make it contagious. A no perder esa identidad, ¿no? Porque a la larga es eso. Puedo estar en Lima, en cualquier parte, pero soy yo. Soy quechua, soy andino, tal, ¿no? No sé, eso creo que, o sea, en esencia, ¿no? Kayata is Tania's homeland and is remembered for a dark event. During the political violence, at least 80 of her people were killed by the army while harvesting corn. It left a mark in the community. Hace 25 años ha sucedido el problema en Cayara, en Irusco. 27 años, ¿no? 27 años. Y mira, llevamos ese dolor hasta ahora. Sí. ¿Y ese dolor qué hace? Hace que nos enfermemos más psicológicamente, espiritualmente y físicamente. Y por a consecuencia de eso, ¿qué ha pasado? Que nosotros hemos perdido nuestra costumbre. Vilma is a nurse. Together, they organize these community health workshops to help with the healing process and the reinforcement of their identity. For Tania, healing starts in her own community. El objetivo es recoger un poco de la situación de la salud que afecta en la comunidad por la misma historia, porque no, o sea, yo creo que es un tema que no se ha resuelto y voy a seguir diciendo que lo que ha dejado la violencia está latente. O sea, tocamos el tema y vimos que algunas hermanas soltaron el llanto. Psychological pain is invisible. To make it visible, one must gather the courage to make it verbal. Only then can the pain be measured. Part of Tania's mission
is to measure how deep the scars may be. Hayamos recuperado la verdadera unidad como pueblo, que lo sentamos, esa unidad verdadera, porque después de la violencia el pueblo ha quedado desestructurado, en serio, ha quedado dividido y la confianza es lo que se ha perdido. Ya no se cree en la gente, no se cree a sí mismo. Entonces, en 10 años, si hemos consolidado un pueblo unificado, con identidad clara. Claro, es un ave. Claro, pichín, cuchaliki. Sarawa is a source of inspiration for Tanya, a place on the Peruvian map she looks to for cultural pride. Para mí Sarawa fue la comunidad que me marcó en tanto identidad, ¿no? Y cultura. Porque a nivel del Perú, yo no había visitado antes una comunidad que tenía tan viva, tan latente, muchas de las cosas que en algunos pueblos ya no lo tenemos, ¿no? Communities that have survived with a strong identity have become less vulnerable to social problems and unwanted development. Culture recuperates, shields, and protects their very essence against further pain. Yo creo que su protección, su defensa, es la propia gente. La gente, su cultura y la memoria histórica. Y eso es la idea, empezar a convivir en este mundo que tiene mucho de globalizado sin dejar de ser nosotros mismos y sin dejar esa memoria histórica que hemos heredado. It is easy to cross a modern bridge into the future, but it is not so easy to cross a traditional bridge into the past. Indiana Jones. This is the traditional Inca Bridge, a visible symbol of another time, a time when the indigenous people of Peru were at the front and center on this land, walking with their heads high. Cuando veo a Tania, siento satisfacción. Porque es como que tu obra está hecha. Y solo pido que nuestras madres, nuestros creadores, la lleven siempre por el camino hasta donde ha llegado. Es una lideresa de este tiempo. Ella está llegando, conociendo el mundo global, que esperamos sea también de alto nivel y que pueda contribuir no solo a su pueblo, sino al país. Y junto con ella, los demás también, ¿no?